El libro de Mateo. The book of Matthew. Vamos a continuar en la parte 3 continue on the third part de lo que hemos venido hablando ya por tres semanitas. What we have been speaking about for the last three weeks que tiene que ver con la genealogía de un rey. Which has to do with the genealogy of a king. For the sake of time. Por causa del tiempo, I am not gonna repeat a lot of the things we already touched on. Ya no voy a repetir muchas de las cosas de las cuales ya hablamos. Así es de que si usted desea escuchar escuchar o aprender de lo que ya se compartió. YouTube le motivo para que vaya a nuestro canal de YouTube o Facebook Live o el Facebook Live de la iglesia. Of the church. Y ahí usted va a poder escuchar las enseñanzas anteriores para que se ponga al día. So you can get up to date. Y creo creo que todavía vamos a necesitar unos cuantos domingos más. And I believe We're still gonna need a few more Sundays foundation porque realmente quiero tomar mi tiempo en establecer el fundamento ya que hemos entendido because we have understand que el reino de Dios the kingdom of God no es una serie el reino de Dios no es solamente una palabra word, sino que el reino de Dios but the kingdom of God debe de ser un estilo de vida should be a lifestyle See, we should be able to, Enter the kingdom. Deberíamos de ser capaces de entrar al reino. Experience the kingdom. Experimentar el reino. Live in the, vi, uh, live in the kingdom. Vivir en el reino y poder expander ese reino. And be able to expand that kingdom. That was the original intent of God. Esa fue la intención original de Dios. Bring heaven Traer el cielo to a place called Earth. A un lugar llamado Tierra. Puso el Edén. He put the Garden of Eden. Creó al hombre. He created the man. A su imagen y semejanza. To his image and likeness. De tal manera que lo que Dios hacía en el cielo. In such a way that whatever God did on heaven. The expectation was for man to do on earth. La expectativa era que el hombre también lo hiciera en la tierra. And the man would be able to expand. Y que el hombre fuera capaz de expandir. And fill the earth. Y llenar la tierra. With the kingdom of God. Con el reino de Dios. Okay, so. With that in mind, Ahora teniendo esto en mente you know, we already talked about the five questions. Ya hablamos de las cinco preguntas we already talked about the four Gospels. Ya hablamos acerca de los cuatro evangelios Y qué es, cómo es que cada uno de ellos eh, presenta a Jesús Nos fuimos a la eternidad pasada we went to the past eternity. Y entender de que de que en Jesús, And that in Jesus, hombre, man, estaba el Cristo, the was in him, Dios, God. mientras que Jesús, Jesus, su historia en la tierra, his on earth, empezó hace 2.000 años atrás, more, uh, 2000 years ago, el Cristo Christ, siendo Dios, God, siempre existió existed, desde la eternidad. All the way from eternity. Entonces, en el orden de Dios, so order, necesitando un cuerpo humano, a human body, para ser para tener autoridad sobre la tierra, to have authority over the earth, the book of Hebrews says, el libro de Hebreos dice, you prepared for me a body. Dice, tú me preparaste un cuerpo. That body is Jesus. Ese cuerpo es Jesús, so 2, years ago, así que hace 2000 años atrás, the body Jesus was born. El cuerpo en el cual Jesús nació, and then the Christ came into that body. Después entró el Cristo en ese cuerpo so he was the holy spirit así que era el espíritu santo in the body of jesus en el cuerpo de Jesús manifesting the kingdom of god manifestando el reino de Dios y enseñamos eso la semana pasada in we touched on that last week eh, eh, en Mateo 25 34 habla 25, 34 says de que el reino fue preparado desde la creación del mundo y we entramos a Mateo capítulo 4 y comenzamos a mencionar ciertos nombres y nos dimos cuenta de que el, la genealogía That the carnal genealogy or the human genealogy or la, or la humana of Jesus was not the best one. No fue la mejor. A qué me refiero? What am I talking about? Que los hombres que Dios llamó, That the men God called, las mujeres que Dios escogió, the women God chose, para incubar a muchos de los antepasados de Jesús, to incubate many of the ancestors of Jesus, were not, were not the best citizens. No eran los mejores ciudadanos. Now, I want to say this. Ahora yo le quiero decir esto. Cómo Cómo se llamó, What was it called? Mm. El primer patriarca de Israel. What was the name of the first patriarch of Israel? Do you guys know? ¿Lo conocen acá? Okay. okay. Do you guys know? ¿Lo conocen acá? Ah, bueno que vino hoy. It's a good thing you came here today. Yeah, this is a good Bible study. It's Abraham. Su nombre es Abraham. I knew that. Question. Oh, ya I just didn't understand the question. Simplemente que no le entendí la pregunta. Okay, so so Abraham Así que Abraham was the first patriarch. Fue el primer patriarca. Acá. Follow me up here. Ahora. Now. De dónde fue llamado Abraham? Where was Abraham called from? Which I want to remind you que yo le quiero recordar que antes de ser llamado Abraham, that before he was called Abraham, su nombre era, his name was Abraham, Abraham. significando, meaning padre enaltecido, uh, an exalted, exalted father. father. Yes. Now there is a lot in a name. Ahora hay mucho que tiene que ver con un nombre. As a matter of fact. Names identify assignments. De hecho, los nombres identifican asignaciones. Yes. Entonces, Dios le da una asignación a Abraham, Abraham. So God gives Abraham an, uh, an assignment. Al padre enaltecido, to the exalted father. Pero su nombre pero su nombre no estaba alineado not con su asignación así es de que Dios le cambia el nombre so God his name. y ahora le pone Abraham, And now he calls him Abraham. ¿Qué significa Abraham? What does Abraham mean? Padre Father de multitudes of multitudes. Okay. okay. So now we see Abraham, ahora vemos a Abraham, Genesis 12, Genesis 12 where he receives the promises of God. Donde él recibe las promesas de Dios. I just thought of something right now. Did you know Sabía usted that the last part of chapter 11 of Genesis, del 11 de Genesis hace del padre de Abraham makes mention of, the, of Abraham's father? Y hay un and there is a passage donde da a where it's trying to tell us that. El que fue llamado originalmente fue fue el padre de Abraham. Abraham's father? Y por no por no creerle a Dios, como lo hizo Abraham, Dios lo cortó. God cut him off. Y entonces introducen a Abraham. And then now they introduce Abraham. Y en el capítulo 12, 12 versículo 1 en adelante, verse 1 y on, Dios le suelta la promesa. God releases his promise. What is known as the Abrahamic promise. Que se le conoce como la promesa abrahimica. And I kind of mentioned it already. Y ya más o menos se la mencioné: Te haré grande. I will make you big. Te haré famoso. I will make you famous te multiplicaré I will multiply you you will be a blessing Tú serás una bendición And the Bible says y La Biblia dice that Abraham Abraham believed God que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia He was counted unto righteousness Okay I say all of that to say this Ahora yo le digo todo esto para decirle esto Where was Abraham called from ¿De dónde fue llamado Abraham porque estamos hablando de la genealogía de un rey. Hey. Y en la manera que nuestra manera en la manera que nuestra mente funciona work, nos llega nos lleva a pensar, it, it, it leads us to think, por ejemplo, for example, usted me mira a mí, you see me. usted mira a mi hijo, si my hijo Usted mira a Maciel. Maciel. Usted mira a Mariana. Mariana. I remember 30 around 35 years ago walking into a church. Yo recuerdo hace como 35 años atrás caminar, entrar a una iglesia. Salude a I greeted the usher. Me, me introdujeron hacia adentro. I was introduced to the to the inside. Tomé mi asiento. Vi a las cantoras. I saw the singers. Luego sube el predicador. And then the preacher goes up. ¿Sabe qué pensé yo de todos? You know what I of all of them? Que eran ángeles. I thought they were angels. I, I thought they were angels en human bodies. Yo creía que eran ángeles con cuerpos humanos. I was hoping they would turn around so I can see their wings. Yo esperaba que se dieran la vuelta para poder ver las alas.

We create that idea, Nosotros creamos o nos hacemos esta idea. And the risk with that, y el riesgo que hay con eso es de que cuando pensamos que las personas son perfectas, es que cuando pensamos que las personas son perfectas, que no somos, which we're not, y cometen error, and when they make a mistake, la fe de muchos the faith of many, se debilita. Y después dicen, miren. Hey, look. look, I thought he was a Christian. So, let's just Get rid of the mindset, Así que deshagámonos de esa mentalidad. Mira el que está a la par suya. Look at the person next to you. Y dígale. And tell him, no soy perfecto. I'm not perfect. Pero sí soy perdonado. But I am forgiven. Dígale. No soy perfecto. I'm not perfect. Pero he sido redimido. But I have been redeemed. No soy perfecto. I'm not perfect. Pero soy hijo de Dios. But I am a child of God. Do you believe that? ¿Lo cree usted? Abraham Abraham was not called out of the tabernacle. A no se del tabernáculo. Abraham, Abraham was not called from the mount of Sinai, no se le llamó del monte Sinaí. Abraham Abraham no vino en su cuerpo físico. Del tercer cielo. In his physical body, Abraham did not come down from the third heaven. He came from a place called Ur of Chaldees. Él vino de un lugar llamado Ur de los Caldeos. ¿Conoce usted un poco acerca de Ur de los Caldeos? Do you know anything about this place, Ur of the Chaldeans? Mm -hmm. Hoy en día hay ciudades nowadays there are cities que se identifican which identify them por ser idólatras for being idolatrous por ser ciudades de pecado for being cities of sin por ejemplo for example, las vegas for example vegas por ejemplo río de janeiro for, for example rio de janeiro por ejemplo portland oregon por ejemplo portland oregon Ciudades que no tienen la mejor fama. Cities that don't have the best fame. Pues well, le voy a decir una Reputation. cosa. Let me tell you something. En comparación, compare Las Vegas a Ur de los caldeos. Let me tell you something. Compare Vegas to Ur of the Chaldeans. Las Vegas. Vegas es como Jerusalén. Vegas mm. would be like Jerusalem. Porque lo que se practicaba en Ur de los caldeos. Because the things they would practice in Ur of the Chaldeans. Era una idolatría. Was an idolatry. Um paganismo. Paganism. Nadie se pudiese pensar en lo natural que algo bueno pudiese salir de Ur de los Caldeos. Pero le 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 plació a Dios but it pleased God escoger to choose en este tiempo in this time, uno de los lugares más perversos, más paganos, más idólatras y de allí escoger a un hombre el cual sería el padre Be the father de toda una nación por el cual tendría su Señor su Salvador and would come, llamado Jesús oh come on give the Father a round of applause denle al Padre un aplauso por favor ahora qué tiene que ver esto con usted y conmigo Because a lot of us porque muchos de nosotros disqualify ourselves. nos descalificamos a nosotros mismos oh. They look at people like Justin. Oh wow, well, you Justin, you, you. Oh wow, por supuesto tú Justin tú. oh your dad is a pastor. Pues tu papá es un pastor. Yeah, por oh, supuesto. No, oh, I'm sorry. Your dad is an apostle. Dicen tu papá es un apóstol. Of course. Por supuesto. Your mom, look at your mom. Ve a tu mamá. And some people think. Y ciertas personas piensan. Look at me. Venme a mí. My dad's still a drunk. Mi papá sigue siendo un borracho. Mi mamá todavía me tira la chancleta My, my mom still pants me. <laughs> <laughs> Mírame a mí. Look at me. They say. Si usted conociera un poquito más el trasfondo de este hombre que está sentado acá. If you knew a little more about the background of these men who sit in here. Que Si usted lo hubiera conocido unos 50 años atrás, en un lugar llamado Santa Catarina, Guatemala, en Santa Catarina, Pinula, en Pinula Guatemala, small small village, un, un pueblito pequeño que cualquiera lo miraría, anyone would ni se imaginaría, they would not even imagine. Que conocería una mujer a woman. y que de este matrimonio, saldría un linaje, a lineage, would come out. Mira el que está la par suya. Look at the person next to you. Uh, uh, let me, let me, no, no, before you do that, ¿sabe que antes de que haga no lo mire todavía. Don't look at that person yet. Algunos de todos ni lo iba a ver. Some of you are saying, I'm wasn't, I wasn't going to look at them anyway. Es que algunos son tan obedientes. Es que algunos son tan so obedientes.

O cuántos de ustedes Dios los escogió? De una historia de, de una de un historial, from such a history. donde donde Dio el nombre Dios era solamente un adorno, Where the name God was just a decoration. donde sus casas estaban llenos de ídolos desde la entrada hasta la cocina. Donde no se escuchaba unas, una sola palabra de bendición, sino que todo era maldición. Where you could not even hear one word of blessing, but everything was curses. Where the mindset was sickness, poverty, and misery. Donde la mentalidad era, era enfermedad, pobreza, y, y miseria. Uh, y algunos crecimos en ese ambiente. Oh, pero mira dónde estás sentado el día de hoy. But look where you're now oh, come on, sit up straight. Vamos, siéntese firme. Sit up straight. Siente derecho. You are a son and daughter of the living God. Hijo e hija del Dios vivo, tú obedeciste el llamado del Padre. You were obedient to the calling of the Father. And God has blessed your womb. Y Dios ha bendecido tu vientre. God has blessed your loins. Dios ha bendecido tus lomos para que de ti so out of you salga una genealogía. A genealogy may come out. Bendecida, blessed, santa, próspera. Oh my gosh. Come on. Vamos, dele un aplauso al señor. Oh, thank you Holy Spirit. Gracias Espíritu Santo. So we start with Abraham. Así que comenzamos con Abraham. Fue el padre de Isaac. He was the father of Isaac, el padre de Jacob, the father of Jacob, el padre de Judá, the father of Judah. Judá uh, fue el padre de Fares y de Setesera. Judah was the of Paris, the of Terah. Versículo 5. Salmón fue el padre de Booz. Su madre fue mother was Rahab. Booz fue el padre de Obed. Su madre fue Ruth. And his mother was Ruth. He Isaí fue el padre de David. Jesse was, was David's father. Y David fue el padre de Salomón. And David was the father of Solomon. Salomón fue el padre de Roboam. Solomon was the father of Roboam. And in mentioning all of those names, ahora mencionando todos estos nombres, it's like, okay, what does that mean? Ahora decimos, ¿eso qué significa? We jump to verse number 16. Saltamos al versículo número 16. And something happens here. Y algo sucede acá. No sé si lo pueden poner en la pantalla, por favor. I don't know if you guys can put it on the screen. Capítulo 4. ¿Saben que leamos.? el 14 15 16 you know what, Yo quiero ver si usted puede percatarse de algo. Okay, porque estamos hablando de fulano fue el padre de sutano. Because we're talking about this was the father of this. Yeah, he was the of him. Y este fue el padre de este. El padre y el padre, el padre. padre. Now, Pero ahora we get to verse 14. Llegamos al versículo 14. Azor fue el padre de Sadoc. azor was the father of zedek sadok fue el padre de akim zedek was the father of akim akim fue el padre de Eliud. akim was the father of eliut Eliud fue el padre de eliezer eliut was the father of eliut eliezer fue el padre de matan Eleazar was the father of matan matan fue el padre de jacob jacob was jacob's father na notes jacob fue el padre de josé jacob was the father of joseph ¿Y qué dice ahí? Paraos ¿Cuál es la diferencia? What is the difference? It does not say. Ahí no dice y José, en Joseph fue el padre de Jesús. was the father of Jesus. José, Joseph esposo de María Mary's husband María Mary la que dio a luz a Jesús The one that gave birth to Jesus quien es llamado el Mesías which is which who, who is called the Messiah ¿Why is that? Ahora por qué es eso? Porque José no engendró a Jesús Because uh, Joseph never engendered Jesus Fue por medio del Espíritu Santo, it was by the Holy Spirit que fue, quedó embarazada, that Mary became pregnant as a matter of fact you remember that Joseph wanted to leave her because that was a hard story to believe let I me mean, just think about it Déjeme pensar en esto. Just think about it. Piénselo, simplemente piénselo. La Biblia dice que estaban comprometidos a casarse. The Bible says that they were engaged to get married. Y que de repente María le diga a José, we need to talk. And then suddenly, let's <laughs> you can, can you imagine María telling jo Joseph, "Ey, necesitamos hablar. We need to have a conversation, Joseph." Hey, José, tenemos que tener una conversación." "Oh, eres sweetie." "Ey, ¿de qué quieres hablar, amor?" Quiero que sepas que el Espíritu Santo me visitó. I want you to know that the Holy Spirit visited me. And now I am pregnant. Y ahora estoy embarazada. Hombres, men que están acá, you men that are here, que me están viendo, you that are watching me. ¿Cuántos creeríamos esa historia? How many of you would believe that story? Be honest. Sé honesto. How many? Be honest. Sé honesto. ¿Ah, huh? ah? Huh? Be honest. Sé honesto. I believe, Yo creo, as a man, como hombre, que no hay hombre that there is no man sobre la faz de la over the face of this earth that would believe that story. You know why I know that? Because es Joseph didn't believe it. José mismo ni lo creyó. He was not. He was not the perfect fiance. Él no fue el comprometido perfecto. Yeah. Ok, honey, I believe you. Con decirle, amor, yo te creo. you say it was the Holy Spirit, si tú dices que fue el Espíritu Santo, fine. Entonces, muy bien, José. Joseph doubted y Dios mismo. And God himself. Tuvo que revelarse a José a María a José. Had to reveal himself to Joseph. Y decirle no dejes a mi vaso. And tell him do not leave this woman, my vessel. What well, she's told you that has happened. Lo que ella te ha dicho es lo que ha sucedido. That's how it was. Y así fue. And the baby that she is carrying, y el bebé que ella está cargando, será el salvador del mundo. Would be the savior uh, of the world. But Jose, but Joseph, understand this. Entiende esto. Your bloodline had nothing to do with it. Tu linaje de sangre no tuvo nada que ver con eso. Because it required a perfect blood. Are you following me? Me está siguiendo. Okay. Now, ahora, let's go to the book of Luke. Vamos al libro de Lucas. Vamos a ver cosas muy interesantes hoy en la Biblia. We're see some in the Bible today. Por favor, no se me duerman ni se me aburra Please don't get bored and don't fall asleep. This is important foundation. Este es un fundamento importante of our faith. De nuestra fe. Lucas 3:23 dice. Luke, uh, 3 :23 says, es interesante porque Lucas también menciona una genealogía. It's interesting because Luke also mentions a genealogy, but Different than the one in Matthew. Pero diferente a la que está en Mateo. Matthew goes all the way to Abraham. Mateo se regresa hasta Abraham. To Joseph. Hasta José. In the case of Luke. In el caso de Lucas. He takes it a step way further. Él lo lleva un paso más atrás. El 23 dice. Twenty three says. Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio. It says Jesus was about 30 years old when he started his ministry. His public ministry. su ministerio público. Jesús era conocido como, era conocido como el hijo de José. Jesus was known as the son of Joseph. José era hijo de Elí. Joseph was the son of Heli. Now notice, ahora note, Jesus was, was known as The son of Joseph. A Jesús se le conocía como el hijo de José. No dice que era hijo de José. It doesn't say that he was the, the son of Joseph. Como hijo de José. He was known as the son of Joseph. Versículo 38. Verse number 38. Cainan era hijo de Enos. Canaan was the son of Enos. Enos era hijo de Set. Enos was the son of Seth. Set era hijo de Adán. Seth was the son of Adam. ¿Y qué dice ahí en la última parte? And what does the last part say? Y Adán, says, Adam, era hijo de Dios. Says, Adam was the son of God. How many sons of God do we have in the house? Cuántos hijos de Dios tenemos en la casa? Ahora, now. miramos en las otras creaciones de dios We see in the other y la única creación a la cual la biblia se refiere como hijos es con Adán is with Adam. Why was, why was God the father of Adam? porque es que dios era el padre de Adán Sabemos que no fue engendrado ni dado a luz en la manera tradicional. We know that he wasn't given birth to or in the traditional way. But, pero, the Bible says la Biblia dice que Dios es el Padre. Why? Por qué? Diga conmigo función. Say with me function. Function. Funcion. Function. 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 What? what is a father? Que es un padre? A father, un padre, is a source. Es una fuente. A father, un padre, is a protector. Es un protector. A father, un padre, es un originador. is an originator. A father, un padre, is. Es. Un proveedor. El padre es un provider. Oh my goodness. So God was Adam's father Así que Dios era el papá de Abraham. De because Adán, God porque Dios was his source, era su fuente. Su sustentador. Protector, su protector. Su Y su iniciador. Oh. Why is this important to know? Porque es importante saber esto. Vuelvo a preguntar. Let me ask you again. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? How many children of God are here? Si no levanta la mano if, no le creo. If you don't raise your hand I'm not going to believe you. Okay, good. All right, bien. All right. I just said. Acabo de decir. The father. Que un padre. Eso es es una fuente. Quiero que te hagas esta pregunta de reflexión muy profundamente. I want you to ask yourself this reflection question very deeply. It's a very important question for you to ask yourself. Es una pregunta bien importante para que usted se haga a sí mismo. Are you ready? ¿Está listo? Are you ready? ¿Está listo? Here we goes. Aquí va. Who is your source? Diga, ¿quién es su fuente? I'm glad you did not answer quickly. Estoy feliz de que no haya contestado hacia la ligera, porque significa que está pensando en la pregunta. That ¿Sabía usted Did you know que hay personas that there are que piensan que su trabajo es su fuente Ah, no pastor. Oh, no, pastor. Si yo no trabajo, If I don't work, ah, me muero de hambre. I'm gonna die, I'm gonna to death. Oh, really? Oh, de veras. Now, I am not encouraging laziness, okay? Ahora yo no estoy motivando a la pereza. Pero lo 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 que deseo es que usted pueda identificar. But what I want is for you to be able to identify quién es nuestra fuente. Who is our source? Porque si nosotros decimos que Dios es nuestro padre, because If we say that God is our father, we must be convinced without a doubt that he is our Listen, our only source. Entonces, tenemos que estar convencidos de que él es nuestra única fuente. Él es nuestro protector. He is our protector. Él es nuestro originador. God is our originator. Why does the Bible say that God was Adam's son? Porque la Biblia dice que Adán era era hijo de Dios. Because without God, porque sin Dios, Adam, Adán, could not exist. No podría haber existido. Porque sin Dios, because without God, Adam, Adam, no podría sostenerse. Could not sustain him. No es tu empresa que te sostiene. Is it is not it? your business that sustains No you? es tu trabajo que te sostiene. Es Dios quien nos sostiene. Porque él es nuestro Padre y la Biblia dice and the Bible says que un hombre dijo, that a man said, he sido joven I have been young, y ahora he envejecido y no he visto a ningún justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Oh. Are you with me? ¿Estás conmigo? Como hijo de Dios. As a child of a son, no a God, no estás en una posición. You're not in a position. Are you uh, begging to be begging? Uh, mendigando. mendigando. Be, uh, beg, uh, to be begging. No estás en una posición. You're not in a position para estar mendigando. To be begging. Y si and if you're begging, Reflexiona en tu relación con Dios. And if you're begging, reflect on your relationship with God. Porque todo hijo de Dios, because every child of God, Jesus, said, Jesus dijo, should not be worried about, about what you're going to eat, comer, what you're going to wear, what you're going to live, because your father, porque su padre, your source, su fuente, knows that you have need of all of those. Things. De todas estas cosas. Oh, come on, give a round of applause to our father. father un aplauso a nuestro padre. All right, muy bien. All right, he is our source. Él es nuestra fuente. He is our source. Él es nuestra fuente. Now I want to take you to something very interesting. Ahora yo lo quiero llevar algo bien interesante. Note, note, uh, los descendientes. The descendants De Adán en adelante. Uh, from Adam and on. Ah, okay. Let me ask you here. Déjeme hacerle la pregunta acá. Okay, we know that before the fall. Nosotros sabemos de que antes de la caída, Adam and Eve had children. Adán y Eva tenían hijos. Okay. After the fall. Después de la caída, I want to ask you. Yo le quiero preguntar. Which are the names? Of the two sons dos hijos? of Adam and Eve de after the fall. De Caín y Abel. Cain and Abel. Caín y Abel. Cain and Abel. It's interesting. It's muy interesante that in this general genealogy, que en esta genealogía general, no se diga It is not said Adán, Adam, Adam, hijo de hijo de Abel, son of Abel, oh, uh, no, a, Adam, Adán, padre de Abel, uh, Adam, the father of Abel, 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 padre de fulano, father of this, padre de fulano, father of that, oh, y luego de Seth, oh and then of Seth. Read the Bible, lea la Biblia. It starts saying, comienza diciendo, los descendientes de Adán, it says the descendants of Adam, fueron Seth, set, were Seth, en nos. Enos, Kainan, Kainan, Mahanael, Mahanael, Jared, J Jared, Enoch, Enoch, Matusalen, Methuselah, Lamech, Lamech Y luego menciona, and then it mentions, Noé, Noah ¿Cuántos de aquí conocen a Noé? How many of you know Noah? ¿Sí conocen a Noé? you guys know Noah? Está aquí sentado frente He's sitting here in the front No, that's another Noah No, este es otro Noé All of us have heard of Noah Todos aquí hemos escuchado de Noé Right? ¿Sí o no? What did Noah build? ¿Qué es lo que construyó Noé? ¿Cuántos entraron al arca? How many people went into the ark? Eso, así, con autoridad. Yes, with Ocho. Eight people went into the ark. So, so you know the story of Noah. Así que usted ya conoce la historia de Noé. But let me take you back. Pero déjeme llevarlo de regreso. Why does the Bible begin with Seth and not Cain and Abel? Por qué la Biblia comienza con Seth y no Cain ni Abel? Mira lo que dice Génesis 4:25-26. See what Genesis 4:25 and 26 say. Para este entonces, says, by then, ya había el hombre ya había caído. The fall had already happened. Cain ya había matado a Abel. Cain had already killed Abel. There was chaos on the earth. Habría oh. caos en la tierra. Quiero decir esto. I want to say this. En medio de cualquier caos. In the midst of any chaos. Dios es experto. God is expert. De siempre preservar un remanente. To always preserve a remnant. <laughs> Yo no sé cómo luzca su familia ahorita It might look like a mess. Tal vez luzca como un desorden oh, but I'm here to tell you, Pero estoy acá para decirle in the middle of that mess, Que en medio de todo ese desorden Hay un remanente There is a remnant Que Dios está preservando God is preserving. God is preserving your family. Dios está preservando tu familia y la persona que tú menos esperas que se levantará a servir al Señor Lord, es la que Dios escogerá. That's the one God is going to choose. La que un día trajo vergüenza a tu familia va a traer honor a tu familia. Is Alguien tiene que recibir esa palabra.

Cuando yo tenía 14, 15 años, When I was 14, 15 years of age, yo era la oveja negra de la familia. I was the black sheep of the family. Siempre contado, I have always said, llamaron de la escuela. One day they called from school. Your son didn't come to school again. Y dijeron, tu hijo no vino a la escuela de nuevo. Yo estaba en la sala. Mi papá contestó el teléfono. My dad answered the phone. Y dice, saben que ustedes miren qué hacen con él, porque yo ya no sé qué hacer con él. You, know, you know, what he said. He said, you find out what you can do with him because I, know, I don't know what to do with him anymore. I was out of control. Yo estaba fuera de control. Uh, but one day. Pero un día. <laughs> So the Bible says Así que la Biblia dice, Versículo 25 Verse number 25 Adam volvió a tener relaciones sexuales con su esposa It says Adam had sexual relations with his wife again y ella dio a luz otro hijo And she gave birth to another son Al cual llamó Seth She named him Seth Porque dijo For she said Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel God has granted me another son in the place of Abel A quien a quien Cain mató in the place of Abel. whom Cain killed, verse twenty six. Versículo número twenty six. Cuando Seth creció, when Seth was uh, when when Seth grew up, tuvo un hijo y lo llamó Enos. He had a son and he named him Enos. Now notice what it says here. Ahora note lo que dice acá. Fue en aquel tiempo it was at that the people for the first time comenzó a adorar al Señor usando su nombre. Began to worship the Lord by youth his name. There are other versions that said that they began to call on the name of the Lord. Hay otros versículos que dicen que empezaron a clamar el nombre del Señor. Lo que eso describe what that describes es una adoración it's a worship y una búsqueda and a directamente a Dios to God por nombre, by name. So Cain and Abel, así que a través de Cain y Abel chaos came, vino el caos, but then Seth came, pero viene después Seth, Enos came, viene Enos, y se alineó la humanidad una vez más mankind was aligned once again para buscar a Dios. To seek God. Desde ese entonces all the way from that time la gente, the people empezaron a conocer a Dios por nombre. they started to get to know God by name mm. okay all right so we go from there now all the way to Noah okay give me seven more minutes so that I can finish this part. Deme siete minutos para cerrar esta parte o terminar esta parte, perdón. ¿Cuántos hijos tuvo Noé? How many children did uh, Noah have? Three. Tuvo tres. What were their names? ¿Cuáles eran sus nombres? Let's go to Genesis. ¿Cómo? <laughs> very good, very okay, good. Yeah. Ahora mire. Oh, let's see now. Vaya a Genesis 9. Let's go to Genesis 9. Pero antes de leer el Genesis 9. Now before we read Genesis 9. I want to read this passage to you. Quiero leerle este pasaje a usted. Vamos a ver acá. Let's see up here. Si está en, en solamente escuche esto. Just hear this out. De manera que esa es la descendencia por medio de Sem. So this is the descendants through Sem. Arfaha Sala Ar Eber peleg Eber Reu Serug, Serug en, en Reu, Nakor Tare, Nakor and Ter. y, Abra y Abraham, and Abraham. posteriormente conocido como Abraham. Afterwards known as Abraham. Okay, okay. So if we look at Abraham, Así que si vemos a Abraham, which we already did, veimos, now we look at his his ancestors. Ahora vemos a sus ancestros, lo conecta con Sem. That connects him to to Sem. ¿Cuántos hijos tuvo Noé? How many kids did Noah have? Entonces so la pregunta es, so the is, de los tres, out of the three, ¿por qué Why? se escogió a Sem? ¿Por qué fue Sem el elegido? Y con eso quiero terminar esta tarde. And that's where I want to finish with. Why is it that the Lord chose Sem? ¿Por qué es que el Señor eligió a Sem? Leámoslo. Let's read it. Génesis 9:20 en adelante. Genesis 9:20 and on. Después del diluvio, after the flood, Noé comenzó a cultivar la tierra. Noah started to harvest the ground. Y plantó un viñedo. And he planted a vineyard. Cierto día, one day, bebió del vino que había hecho. He drank some wine he had made. Y se emborrachó. And he became drunk. Y estaba recostado y desnudo dentro de su carpa. He was drunk and naked in, inside his tent. Verse 22, Versículo 22. Cam, el padre de Canaán, Ham, the father of Canaan, vio que su padre estaba desnudo, his father was naked, y salió a contárselo a sus hermanos. And he went outside and told his brothers. Entonces Sem y Japheth, Then Sem, and, and Japheth tomaron un manto, took a robe, se lo pusieron sobre los hombros, held it over his shoulders, y entraron de espaldas a la carpa, and back into the tent, para cubrir a su padre. To Their father. Mientras lo hacían, As they did this, miraban para otro lado they looked another way, a fin de no ver a su padre desnudo. Because they didn't want to see their father naked. Cuando Noé despertó de su estupor, When Noah woke up from his estupor, se enteró de lo que, mire, de lo que había hecho Cam, he found out what Ham had done. Su hijo menor, his younger son. Entonces maldijo a Canaan. Then he cursed Canaan. El hijo de Cam, the son of Ham. Maldito sea Canaan. May Canaan be cursed. Que sea el más inferior de los siervos. May he be the lowest of, of the servants. Para con sus familiares. To his relatives. Entonces dijo Noé. Then Noah said. Bendito sea el Señor. May the Lord be blessed. Dios de Sem. The God of Shem. Y que sea Canaán su siervo. And may Canaan be his servant. Que Dios extienda el territorio de Jafet. May God extend the territory of of Japheth. Y que Jafet comparta la prosperidad de Sem. And may Japheth share the prosperity of Shem. Y sea Canaán su siervo. And may Canaan be his servant. Okay. Muy bien. Let's break that down. Vamos a desglosar esto. As somebody comes up, please. Mientras que alguien sube acá. Esta historia es bien famosa. This story is very, very famous. El Arca de Noé. The Ark of Noah. ¿Cuántas personas entraron al Arca? How many people went into the Ark? Eight. Ocho. The number of new beginnings. El número de nuevos principios. With these eight people, con estas ocho personas, God was going to bring a new beginning. Dios iba a traer un nuevo principio, and the expectancy was that it was not going to be like before. Y la expectativa era que no iba a ser como antes. Pero el pecado ya se había soldado. la semilla del pecado ya había entrado en el corazón del hombre. But the seed of sin had already come into the heart of man. And even though there were just eight, a pesar de que solamente eran ocho, you would think that with eight people, usted pensaría que con ocho personas, things would be okay now. Las cosas ahora estarían bien. Pero en el corazón, But in the heart, de Cam, of Cam había algo que estaba germinando, There was Some theologians believe algunos teólogos creen que lo que Cam hizo that what, what him did, no fue solamente ver. was not only to see no fue solamente vio it's not that he just saw y fue a contar a sus hermanos and went and told his brothers about it I'm not going to emphasize on that part yo no voy a enfatizar en esa parte what I am going to emphasize on en lo que si sí quiero enfatizar es que cuando le fue a contar a sus hermanos he went brothers, los dos both of them regresaron came back con una actitud diferente with a different attitude From what we read in the Bible de lo que leemos en la Biblia podemos determinar we can determine que fue Semel que dijo que the one that said You know what, Let's cover our dad. Cubramos a nuestro papá. There are decisions we make nuestro destino. that can affect our destiny. The two other brothers, they had no idea what was happening. They had no idea. What was happen after that. Ahora los otros dos hermanos no tenían idea alguna de lo que iba a suceder después de eso. They were just doing the right thing. Simplemente estaban haciendo lo correcto. Su papá estaba embriagado. Their father was drunk. He was vulnerable. Estaba, era vulnerable, weak, débil, y no tomaron ventaja o se aprovecharon de eso. What did they do? Qué es lo que hicieron? They covered the father's no, uh, nakedness Cubrieron la desnudez del padre y lo dejaron descansar. And they left them Cuando Noé se levanta, when y le cuentan lo que sucedió. And they tell him everything that had happened. Y el maldijo and he y bendijo. That blessing. Esa bendición lanzó a Sem, launched Shem, a que se alineara to be aligned con el, la genealogía with the genealogy de nuestro rey of our King.